Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a la Retroserie, el espacio que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Hoy llegando por fin a su último capítulo, a la serie de Medieval. Ha sido un viaje muy largo, bueno, no tan largo, realmente no es un juego muy largo, pero sí ha sido un viaje lleno de peligros hasta que hemos llegado a este punto, Guarida de Zarok, donde nos vamos a ver las caras con el malvado brujo Zarok, el responsable de, bueno, pues todo el tuerto que ha removido a todos los muertos del reino. Bueno, llega la hora de la batalla final, amigos. En este nivel solo veremos combates contra un par de jefes y un curioso desafío. Aquí se nos va a contar a nuestro favor todos los cáliz que hayamos conseguido hasta este punto, así que no perdamos más tiempo, vamos a enfrentarnos al malvado brujo. Bueno amigos, el trenecito nos ha dejado aquí, vamos a aprovechar, ya que está la gárgola, a ver qué nos quiere decir algo. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Tu encuentro final con Zarok va más allá de lo que pensabas. Se ha rodeado de sus guardaespaldas artificiales, pero podrás igualar las oportunidades invocando a las almas perdidas recogidas en tu cáliz. Coloca el cáliz en el escudo del centro de la plaza. ¡Buena suerte, Daniel Fortesque! Bueno, ya vamos a hablar con la otra, vamos a hablar con esta. Servicios, reparar el escudo. Ya está. Y suministros, pues vamos a tope todo, no podemos. Nos van a sobrar 800 monedas. Hay dinero de sobra. Venga, entremos. Vale. Aquí que hay. Vale, escudo de plata. Rayo de vida. Ahora os explicaré lo que es el rayo de vida. Vamos a continuar. Por aquí. Ser Fortesque, mi antigua venganza, así que nos volvemos a encontrar. Ya veo que un siglo como comida de gusanos no ha ayudado a disminuir tu infantil obsesión sobre la libertad de Galomir. Preparaos para atacar, mis guerreros. Quiero que los perros encuentren la médula de los huesos en la hora siguiente. ¿Ah? ¿Qué es eso, Fortesque? Tu copa de la suerte. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí es ir ayudando a nuestros camaradas, dándoles un poquito de nuestra vida, y lo veis. Los que se vayan poniendo amarillos, un poquito de vitalidad, ¿vale? Eso, que aguanten ahí. Eso. No os preocupéis si perdemos mucha vitalidad. A ver. Eso, cúrale bien. Vale. Vale, me han tumbado uno, los condenados. Eso es. Vale, venga. Bien. Genial, me están tumbando... condenados. Vamos, tumbar vosotros también. Eso es. No os preocupéis por las botellas, ¿eh? Luego recuperamos. Vamos. Vamos, hombre, dispara. Se queda tontado, macho. Venga.
Eso es. Ey, se queda tontado, macho. Le estoy dando que dispare, tío. Genial. Eso es. Vamos. ¿Y este que se ha quedado por aquí? ¡Vamos! ¡Ataca, hombre! A ver, eso es. Vamos, atacar ahí. Eso es. Venga. Aguanta, campeón. Venga. Vamos. Derrotar a ese ya que le tenéis. Eso es, un poquito para allá. Venga, bien, dale. Venga, darle duro. Y el otro se ha quedado ahí atontado, ¿veis? ¡Qué fallo! Vamos, hombre, muévete, sin vergüenza. Tenías que ir a ayudar a tus compañeros. Venga, dale caña. Dale caña entre los tres. Bueno, hemos perdido casi 5 botellas aquí, dando vitalidad a nuestros camaradas, ¿eh? Venga, un poquito más. Este combate, bueno, este evento, porque no es un combate como tal, lo veo un poco, no sé, un poco innecesario, yo creo, ¿eh? Porque se te va, como se te vaya un poquito con la mano, como yo, que he sido muy generoso con el tema de donar vida, te quedas con la mitad de las botellas aquí, ¿eh? ¡Esta batalla es nuestra! ¡Nos hemos librado de la tiranía de Zarok! No, no, todavía no nos hemos librado, esperaos, ¿eh? Bueno, como veis, los esqueletos restantes nos devuelven el número de ampolla de energía. Bueno, no está mal. Siempre fuiste afortunado en la batalla, Fortesque. Veamos cómo te las arreglas ahora contra mi campeón, el último Lord Cardock. Se traga gente como tú como si fuera un suplemento de calcio. Bueno, un jinete fantasma en un caballo fantasma. Con el arco mágico le vamos a dar. A ver, nuestro amigo Lord Cardock. A ver, ¿por qué no le estás fijando? Eso es. Bueno, hay que asegurarse bien. Eso es. Muévete, muévete. Eso es. Vale, buena porra le hemos hecho ahí. Venga. Vale. Nuestro amigo, por lo que veo, está muy protegido, ¿eh? Vamos a ver si con la lanza. Vale. Vale. Parece que la lanza le gusta. Toma. Campeón. Toma, otro lanzazo. Cuidado, cuidado. Toma otro lanzazo. Vale. Bueno, cuando va andando así, no podemos hacerle nada, está comprobado. ¿Veis? Tiene una barrera de protección. Vale, muy sencillo. Voy a aprovechar yo para... A ver, el hacha, por casualidad. A ver qué tal nos funciona. Vale, pues mira, sí. Parece que hace pupita. Vente para acá. Toma. Venga, ya hago la media vida. Quieto. Es que la cámara está dando unos botes. Toma, otro castañazo que le he metido ahí. Vale. Un botón para centrar la cámara justo detrás de ese Daniel. No hubiera venido nada mal en el juego, ¿eh? Espero que para el remake el tema de la cámara lo trabajen bien, ¿eh? Porque es uno de los fallos más gordos que tiene el juego. Yo creo que le quito más con la lanza, ¿no? Me suena a mí, a ver. Y aparte así la uso un poco porque...
Ya lo ves que si le quito más. Cuidado, que nos va a hacer algún ataque cargado. Corremos. A ver. Vente para acá. ¡Uy! Wow, ¡qué cebollazo me ha metido ahí! Bueno, si le estoy dando con el brazo, lógico que no daba nada. Arco mágico, venga. A hacer puñetas, Lord Cardo. ¿Me dejas algo interesante o no? De acuerdo, ya estoy harto de tus intromisiones. ¿Dónde está ese hechizo? Ah, sí. No, ese hechizo no. Ah, oh no, ahora no. Ajá. Ahora lo tengo. Nadie derrotará al poderoso Zarok. Así que prepárate a morir, Fortescue. Para este enemigo vamos a usar eso, la armadura de Dragón, ¿os acordáis? Fijaos lo que la quita. Vamos. Vamos, ¿qué te pasa, Zarok? Quita bastante, ¿eh? Una vez que se quede quieto, le achufamos. Vale, hace puñeta, Zarok. Ah, te maldigo, caballero. Esto es mi fin. Y si yo caigo, todo se destruirá. Estás maldito, Fortescue. Nunca saldrás de estos dominios.
Bueno amigos, pues esto fue Medieval y bueno, antes de nada, lo primero aclararos, por si alguno lo preguntáis, ¿qué diferencia hay entre el final bueno del juego y el final malo? Bueno, pues esa última escena que sale Ser Daniel en la galería de héroes, como ha conseguido todos los cáliz y ha derrotado a Zarok, se ha convertido en un héroe, ha limpiado su historial, ha limpiado su reputación y esa es la escena extra que sale por completar el juego con todos los cáliz. La escena en la que se le ve ahí con todos los héroes pegándose el fiestón y el pobre cuando va a beber, como no tiene mandíbula, se le cae encima todo. Es que es muy bueno este juego, es muy bueno. Y bueno, amigos, Gran Aventura, uno de mis juegos favoritos de PlayStation 1. Me encanta Medieval, es una maravilla, es un juego buenísimo. Tengo muchísimas esperanzas y muchísima ilusión puesta en ese remake. Espero que lo borden, ¿verdad? Porque además gran parte del equipo original del primer juego, de este, está trabajando en él. Los compositores, ahí los vemos, Andrew Barnabas y Paul Arnold, llevan a cabo el tema de la música y los sonidos, y parte incluso del equipo original está trabajando en él. O sea que genial, espero que salga un juego redondo. Bueno, sobre el combate final contra Zarok, si usas la armadura del dragón es un combate muy fácil. La armadura del dragón causa muchísimo daño. Ya habéis visto que es que me daba absolutamente igual que me diera, porque yo le quitaba mucho más a él que él a mí. Y ya de por cierto, él quita bastante vida. Si no, bueno, pues tampoco es muy complicado, la verdad. Manteniendo un poco la distancia y atacándole con armas de proyectiles, cae rápido. Quizá, ya digo, lo más difícil al principio es cogerle el truquillo a esa especie de batalla que hay entre esqueletos de un bando y otro, en el que tú tienes que ir dando vida, porque hay veces que los esqueletos se quedan atontados. La inteligencia artificial que tienen no es muy buena y se quedan atontados. Y otras veces das al botón y hay veces como que no lanza el rayo, no sé. Eso quizás es lo más complicado de la batalla final. Porque Cardo tampoco ha sido muy complicado, la verdad. Y bueno, también es verdad que nosotros hemos llegado overpowered. Con toda la vida al máximo, todas las botellas. Ha sido una partida perfecta, sin duda, ¿eh? Completando todos los cáliz, sacando el final bueno. Yo diría que sí, que ahora sí está bien subido el primer Medieval, como Dios manda. Por cierto, con este, los tres Medieval publicados hasta ahora, que son Medieval 1, Medieval 2 y Medieval Resurrection, esa versión alternativa que salió del primer juego para PSP, ya están subidos con partidas perfectas, ¿eh? Todos los cáliz, todos los niveles y demás. O sea que por mí, muy contento. Espero, ya digo, en el remake, espero que hagan un gran trabajo. Yo tengo muchas esperanzas puestas y espero que lo veáis en el canal también. A ver si no se demora mucho su lanzamiento. Desde luego, si sale, yo me lo voy a traer. Eso tenerlo claro. Y por mi parte, nada más, amigos. Hasta aquí las aventuras de Ser Daniel de Fortesque, un personaje buenísimo. Espero que el remake venda como churros y hagan una tercera entrega, numerada, me refiero. Y nada más, agradeceros a los que hayáis estado allí apoyando toda la serie desde el principio, mandaros un saludo y nos seguimos viendo por el canal con otra serie, con otro juego, con otra aventura. Cuidado mucho, amigos.